Buenas a todos, chavales, y bienvenidos. Y el reino de Noruega se une a la NATO. O sea, ¿qué? O sea. ¿Qué? O sea, que se ha metido en el poder. Se une a la OTAN. Ah, vale. Pero como. ¡Hostia! Hostia, ya sé lo que ha hecho. Pero porque ahora mismo le están metiendo una paliza a Irak tremenda. Buah, hubiera molado más lo de Suecia y demás. Se mete a Suecia ahí en un momento, ala. Me tendría que hacer un offline para verlo. A ver cómo. ¿Qué es lo que se constituiría, ¿no? Armored Brigade. Vale, así que tenemos una brigada hecha. Aunque bueno, lo interesante sería meternos con el tema. Kosovo, Yugoslavia. Slobodan Milošević. Si ahora mismo se están saliendo y metiendo constantemente, van a mantenerlo, ese 10%. Ah, yo creo que ya lo tienen pillado los Estados Unidos. Pero me da pena por Saddam Hussein ahí, el pobrecillo ahí está ahí. Vale, perdonad por el corte, es que llevamos mucho tiempo grabando y nada, al final me han llamado y tal. Pero nada, continuamos. Vale, abandonamos. Lo que me ha quedado un poco sorprendido ahora. Vale, esto sí que me ha sorprendido. Que en lugar de. Es que pone, tenía un romance senate ahí con el águila. Bueno, ahora. ¿Cómo es esto ahí? Me sorprende más que nada porque es. En plan, como nuevo senado romano. Bueno, aunque. Mirándole de un punto de vista, está. Guay. A ver si también terminamos esto con el Papa. Y nos metemos a comernos ahí a gente. Y encima removemos la corrupción. Cosa que me gusta. Me gusta. 1,31 encima con la corrupción. Pues. A 1,45. Una buena cifra. Vale. ¡Pronto! Vale, vamos a atacar aquí. Comandi. Formazione. Ahora. Ahora lo veis, ahora queda bien. No se ve ahí puntitos. Vale, Malta. Sí, por Inglaterra y demás, así que esto nos da igual. Mm.
Bueno, ahí ya vamos mejorando. No sé, yo no quiero soft, yo quiero ataque fuerte ahí. Conocimiento, mantenimiento y tendremos que esperar. The Roman Empire is back. Hostia, Imperium Romanum. Bien. Removemos la inmigración ilegal. Vale, influencia del fascismo. Vale. Y además, como es fascismo ahora mismo, pues podemos meternos ya la economía de guerra de golpe. Vale. Ahora sí que se siente ahí todo ahí a tope. Ahí, pull it. En lugar de ese que nos retiene ahí menos 70 de golpe, no, ahí ya directo, ¿no? Ahí, venga. Todas las fábricas ahí a trabajar y demás. Militares polis. Signal. Bueno. A ver. Es que en sí. Vale, ahí ya se está haciendo, 2003. Aquí deberíamos meternos aquí con los antiaéreos y demás. Listo. La verdad es que la bandera está chula, está chula. Me dice straight to west. Antes eso me decía unos pocos, ahora me dice Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco, Reino Unido, España, Portugal, incluso ganó un claim en Gibraltar. Pronto. Vale. Ahí con el Senado romano. De hecho, ahora es Imperium Romanum. Pronto, señores. Vamos a ir preparando el ataque a Suiza. Vale, ahí estamos. Signal Company. Pronto a la acción. Listo. Vale, es hasta que no acabe la guerra de Irak, no,
Ahora nada, lo más seguro es que le cambien el gobierno. Pero Turquía diga, venga, Kurdistán. Va así esto hasta que se haga todo. El Roman Senate. Lo que me sorprende es que no haya ningún emperador o cosa por el estilo, pero está chulo. Está chulo. Vale, ahora con lo de Straight West nos meteremos ahí a anexionarnos a Suiza. Y Suiza, y ya está. Luego ya tenemos lo de Retake, que nos da core en toda África. American Iraq es Puppet, ¿no? Sí, te sale Islamic Dawa Party. Es vasallo. Y Kurdistán Libre, vasallo también de Estados Unidos. Venga, vamos a meternos ahí con los barcos. Aunque bueno, habrá ya que meterse también con el tema de los aviones, ¿no? Vale. Ahora vamos a mencionar. ¡Eh! En España ganó Rosa. Rosa 10 ha ganado. Ahora nos ganan, señores. Ya sería la repera. Eso me pasa por confiar. Vale, perdonad que me habían llamado. Nada, le voy a subir velocidad aquí porque hasta que nos pongamos. La risa va a ser que va a recibir apoyo, sí. Pronto a la acción. Anda, mejor bajemos el ritmo. Vale, viendo la cosa, vamos a hacer un nuevo. Y vamos a meter infantería. Hospital de campaña. En este sí que le vamos a meter caña. Ya verás tú qué rápido. Pronto. Bueno, ahí recuperamos. Vale, así que ahí Suiza nos está ganando.
Vale, pues necesitamos esas tropas como al comer. Yo pensé que Suiza sería más fácil, pero al final no ha sido así. Así que nada, ponernos de lleno. Vale, ya entiendo por qué. ¡Rendete la mira! No, esto hay que cortarles el paso. Sí, señores. Mira, ahora que estamos así hay que aprovechar. ¡Atento! ¡Pronto a la acción! ¡Mantenete le distanze! ¡Mantenete le distanze! ¡Avanzate! ¡Avanzate! Ahí ya le matamos. Anda, venga. Ahora sí que le podemos cortar el suministro. Pronto a la acción. Vale. Sí, señores. Pronto. Vale, ahí vamos a ir haciendo bolsas. Vale, que vamos muy rápido. Uf. Vale. ¿Qué más podemos hacer aquí? 2004. Venga, vamos a meternos con toda la infantería que podamos ahora mismo. Porque estamos ahí sufriendo. Y todo por ir rápido, ¿eh? O sea. Ay, qué mal. Ya sabéis, filtro. Si declaras guerras, no corras. Que si no, luego te pasa lo que había. Vale, vamos a meternos focus. Aquí. Comandi. Avanti. Avanzate. Atento. Lo necesito en el frente, así que vamos a ver si podemos ya acabar con esto. Que ya demasiado estoy sufriendo. Ordini. Fuoco nemico. Sì, signore. Sì, signore. Vale. Pronto, signore. Anda, vamos a ver ahí de golpe. A ver si podemos. Ya nos tranquilizamos un poco aquí. ¡Avanzate! ¡Avanzate! Venga, vamos. Aquí de la guerra ya nos pone como que vamos ganando. Formaciones. Vale. Pronto, señores. Ahí le hemos pillado por banda. Avanzate. Comandi. Forza, muovetevi. Fuoco nemico. Comandi. Formazione. Avanzate. Formazione. Sì, signore.
intentar cortarles aquí el paso. Vale, aquí ya puedo desplegar tropas. En Veneto está guay. Vale. Ordini. Aquí vamos a darle. Estamos sufriendo, pero bien. No sé cómo lo hacemos, pero. Pronto, señores. Comandi. Avanzate.